Bienvenidos a este interesante curso de programación básica. Mi nombre es Edgar Crexi y arrancamos esta capacitación para aprender eh, a diseñar sitios web, que es importantísimo hoy en nuestro mundo actual. Este es el capítulo número uno donde vamos a arrancar pues, primero con unos conceptos muy, muy básicos e importantes. Estos conceptos hay que tenerlos claros porque pues, es para poder entender cómo yo a través de internet realmente yo me comunico, cómo yo puedo interactuar con diferentes sitios y asimismo ir pensando en lo que se va a desarrollar a futuro si usted desea crear un proyecto, una página web, un sitio web que tenga diferentes usos y servicios para poder interactuar. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es Internet. Un concepto general de Internet para ampliar más la mente. Dos, ¿qué herramientas vamos a utilizar para arrancar este tema de programación? Lo que vamos a utilizar es HTML, que más adelante les voy a explicar con más calma. Vamos a utilizar Visual Studio. Entonces, ¿cómo se instala Visual Studio? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? Porque es importante que para las prácticas ustedes en el computador de su casa lo instalen y practiquen. Este es un tema de mucha práctica. Igual, aquí vamos a ver esto pasito a pasito, muy despacio, para los que eh, no tienen ningún conocimiento. Y también para los que ya eh, tienen algún conocimiento, pues la idea es que les sirva de repaso para practicar los diferentes usos y lo que podemos hacer para implementar un sitio web. Luego, vamos a entender qué son las extensiones en Visual Studio, para qué se utilizan, la importancia, cuáles hay. Existen demasiadas. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos. Internet. El término Internet realmente lo podemos definir. Es como la red de redes. Ustedes saben muy bien que en este mundo estamos todos interconectados. Y esto ha sido una evolución grandísima que ha existido desde hace muchos años. Las primeras redes que existieron se realizaron especialmente en Estados Unidos, en Alemania, en varios países de Europa, para poder lograr enviar información. Si ustedes recuerdan antiguamente, hace mucho tiempo, pues cuando existía el tema de las telecomunicaciones, se utilizaba mucho el telégrafo para poder enviar eh, mensajes e información en esa época simplemente eran unos pulsos eléctricos que se envían a través de un cable de cobre y generaba una secuencia de puntos que se imprimían cierto en un telégrafo y esos puntos es una codificación podemos decir que hoy en día eh, esos puntos nosotros podemos definir con el lenguaje que entiende un computador que son los ceros y los unos los ceros y los unos entonces Realmente Internet es eso, es la manera en que nosotros nos podemos comunicar, pero la gran ventaja a diferencia de la época antigua es que antes todo era por cables físicos alambre. Hoy en día para poder comunicar existen diferentes medios. Ese es un tema muy bonito que se puede reforzar ustedes en diferentes cursos de Cisco, que es bastante interesante aprender eso, de telecomunicaciones, que es la parte de infraestructura. Pero este curso que arrancamos está enfocado no tanto a lo que es infraestructura, sino a todo lo relacionado con las telecomunicaciones. ¿Listo? Entonces, primero pues hay que entender qué es una dirección IP. Entonces, una dirección IP es un número que identifica muchas cosas. ¿sí? Ese número normalmente identifica su computador, su página web, el sitio donde está ubicado, el router, y en general, sitios web en el mundo. Entonces, aquí en esta estructura que ustedes pueden ver, aquí podemos encontrar un dispositivo eh, que todos tenemos en la casa normalmente, que es un router. Ese router normalmente lo, lo da el proveedor, el ISP. El ISP que es eh, Internet, que se dedica a dar el servicio a su casa. Claro. Movistar, TV, bueno, dependiendo del país que sea. Entonces, ese dispositivo es el que hace que nuestros equipos que ustedes ven acá, ¿cierto? Eh, su computador, su tablet, su celular se comuniquen a través de este router y tenga una salida al mundo. Entonces, hay diferentes tipos de direcciones, que es un tema pues que ustedes tienen que ver. Un poquito con más calma en el tema de telecomunicaciones, pero hay que entender algo así rápidamente. Nosotros tenemos una IP privada que es una dirección que identifica nuestros dispositivos, cierto, en nuestra casa, o sea, esa es la red de nosotros, ¿listo? Que obviamente no se puede ver, ¿vale? O sea, eso es solamente para nosotros. Y aquí hay una IP que se llama pública, que este es el número que sí podemos ver para todo lado. Entonces, a través de acá de esta, de esta IP pública nosotros logramos conectarnos al mundo, ¿sí? a todos los sitios y a todo lo que eh, nosotros tenemos en, en nuestro entorno. Entonces vamos a ver algo un poquito eh, práctico. Entonces eh, hay un pequeño programa eh, que se llama DNS Checker, para que entiendan un poquito eso. Entonces, eh, esta es la estructura final. Vamos a salir un momentito acá de la presentación. ¿Listo? Perdón, un segundito. Bueno. Entonces, aquí tenemos. Eh, esta es una página web, es una página web de mi negocio, de mi tienda. Yo tengo, pues, una tienda que, en la cual eh, vendo y distribuyo tecnología. Entonces, en esencia, pues, a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Eh, si están desarrollando un proyecto, una idea, un sitio que administre una parte contable, que administre un inventario, o simplemente una página web que nos sirva para enviar información o para mostrar información de lo que nosotros hacemos, productos o una tienda virtual. Esta es una tienda virtual, ¿listo? Entonces, eh, la idea es que se llegue a eso. De paso, todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿listo? Entonces, aquí tenemos este nombre que se llama compuron.com.co, que ese es el sitio del ejemplo que vamos a, a, a tomar. Entonces, esto es lo que nosotros escribimos, es lo que ve el usuario. Normalmente el usuario solamente ve la parte gráfica, que es la interacción realmente eh, de la persona con estas imágenes, todo ese tema. ¿Listo? En una página, todo esto que ustedes ven se denomina front. ¿Listo? Que es lo primero que vamos a trabajar. Más adelante, ya con herramientas de programación como Java, vamos a osichar. Vamos a trabajar lo que se denomina el backing. El backing es todo lo que tiene que ver con lo que no ve el usuario. ¿Qué no ve el usuario? Pues el usuario no ve cómo yo coloqué esta imagen, ¿cierto? No ve las instrucciones ni el código de lo que está aquí, ¿sí? Entonces, eso se ve más adelante en, cuando vayamos avanzando el curso. Pues vamos aquí aprendiendo cómo se realizan todos esos procedimientos. La idea es arrancar con lo que es el front, que es todo lo que ve el, el usuario, las imágenes, el texto, la manera en que se centra los, las imágenes, los nombres, bueno, en fin, todo el tema. En este caso, pues nuestra página nos muestra lo que son productos, eh, lo que es nuestra empresa, datos para... Estos son formularios, ¿cierto? Que llenan el usuario, que eso, eso es lo, a, a lo que nosotros queremos ir. Y acá información general de la tienda, eh, datos de contacto, en fin. Listo. Entonces, para entender lo que es una dirección IP, ¿sí? IP significa Internet Protocol. Es esto que nosotros escribimos normalmente. Entonces, vamos a utilizar esa página, vamos a escribirla acá. Se llama DNS. El DNS es el que se encarga de identificar esos números, ¿cierto? Y los direcciona a un sitio, ¿no? Entonces, es el que nos identifica en el nombre de la página. Entonces, DNS checker. Listo, van a encontrar aquí la página y simplemente le dan clic. Listo. Entonces acá podemos ver lo que es el mapa, sitios, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos de direcciones que aparecen acá. Entonces vamos a hacer un ejemplo con la página que colocamos acá, compuron.com.co, por ejemplo. Listo. Entonces, si ustedes ven acá... Aquí está mostrando los servidores en todo el mundo, ¿cierto? Que están utilizando donde está almacenada esta página que se llama Compuron.com.co. Entonces, aquí ustedes pueden ver todas estas direcciones IP que ustedes ven. Y está en diferentes países del mundo. O sea, por eso eh, la información normalmente no es que esté en un solo servidor. Cuando uno crea una página web. Puede estar en cualquier parte del mundo. muchos servidores se replica. Por eso es que eh, no se pierde. O sea, es un tema que, que se hace precisamente por eso. Entonces aquí pueden ver el mapa mundial. Miren, aquí ven toda la cantidad que, que aparecen acá. ¿Listo? Entonces les doy un ejemplo. Si yo escribo esta dirección, voy a copiarla acá. Copiar. ¿Listo? Y la escribo acá y le doy enter vale perdón que aquí me tuve un pequeño error nos abre la página de Compura, listo entonces en esencia eso es lo que eh, realiza aquí eh, este aplicativo Bueno, continuamos. Entonces, eh, como les explicaba, acá nosotros podemos encontrar con este programa eh, absolutamente eh, dónde estar pues, de la dirección pública en los diferentes servidores que hay. Entonces, otra manera para hacerlo acá, que precisamente estaba haciendo una pequeña prueba, es este comando que voy a colocar acá. Entonces se llama NLNS Lookup. Entonces, ustedes quieren acá, NS. Pero, ns ns lookup espacio y ponen el sitio que quieran por ejemplo eh, eltiempo.com tiempo.com el tiempo y le dan enter entonces él empieza a buscar y aquí nos dice miren estas son cierto Los, las de, las direcciones del servidor donde está alojada esa página o sea aquí es donde está alojada esa página listo entonces esta es la importancia desde las direcciones IP ese es un tema que pues que pueden reforzar más adelante con los cursos entonces pero es claro que y es importante que tengan eso que su página cuando ustedes empiezan a crear su página la página va a quedar en un sitio cierto en un sitio donde eh, está almacenada con una dirección cierto IP que es donde direcciona y envía eh, y usted puede ver su sitio web cuando lo vaya creando, ¿listo? Bueno, entonces ahora sí llegamos a lo que es HTML. Entonces, HTML es el lenguaje de marcas de hipertexto, o sea, ese es el lenguaje que nosotros eh, utilizamos para ver eh, la, la, la página web, lo que denominamos el front ¿listo? Hypertext, marco Language, ¿listo? Es el lenguaje más básico, entonces. Acá en esta imagen, pues eh, es el entorno de lo que ve el usuario, todo lo que ve el usuario, y esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Listo, nosotros, como eh, técnicos ingenieros de software, pues vamos a empezar a trabajar con el código, y esa es la estructura básica de lo que es el código. Entonces, el HTML es eso, listo. Entonces, donde podemos ver un HTML fácil, ¿Sí? Así, ustedes quieren ver fácilmente esto. Por ejemplo, acá, aquí abriendo simplemente este sitio. Yo le doy el botón derecho en el mouse y le digo acá inspeccionar. Y aquí ustedes pueden ver acá. HTML, ¿sí? Doc estilo. Y acá está todo, todo lo que tiene acá. Y si yo voy bajando acá al mouse, ¿ustedes se dan cuenta? ¿Cierto? Acá la línea hacia donde me direcciona. A muchas cosas. Si se dan cuenta? Mira, y voy pasando despacio. Y cada línea tiene una instrucción, maneja algo dentro de la página, maneja eh, contenedores, información, eh, puede estar eh, eh, direccionando a una base de datos, a un formulario, eh, a botones, imágenes. Bueno, entonces eso es bastante, eh, digamos, extenso y pues a poquito lo vamos viendo, ¿listo? Entonces aquí en console, aquí pueden ver ustedes acá. Eh, aquí podemos escribirnos nosotros líneas de código si queremos, acá en esta terminal, y podemos seguir trabajando. ¿Vale? Pero esas son herramientas que se van conociendo eh, de a poco. ¿Listo? Bueno, entonces, en esencia, este es un código HTML. Bueno, listo, seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar y cómo vamos a escribir esos códigos? Entonces, para eso existen diferentes tipos de de programas, cierto, que se encargan de eh, hacer, digamos, esa interacción para yo poder escribir las instrucciones o los códigos. Entonces existe uno que se llama Atom, que ahí lo pueden ver en la, en la imagen. Otro llamado Notepad más más, cierto, que ahí está ahí como esa iguanita. Hay otro que se llama WebStorm, sí. Todas las aplicaciones ustedes la pueden descargar sin ningún problema. ¿Mm? y tenemos Visual Studio Code listo que hace parte de Visual Studio sé ¿sí? que esa es una suite bastante grande que podemos hacer muchas cosas en programación listo igual hay que tener en cuenta mucho eh, para instalar estas herramientas la capacidad de su computador ese es un tema que es importante que lo tengan en cuenta qué procesador tiene su equipo cuánta memoria tiene su equipo cuánto tiene de disponible, bueno, en fin, las características básicas de un computador. Entonces, eso es importante saberlo porque si instalamos cierta suite completa para ciertos procesos se demora mucho cargando. Eh, pero, igual, para iniciar eh, estas herramientas son relativamente livianas. Entonces, vamos a trabajar con Visual Studio Code que está acá. ¿vale? Bueno, pasemos acá a la siguiente diapositiva. ¿Cómo instalo Visual Studio Code? Listo. Entonces, primero, es importante esto que lo tengan en cuenta porque resulta que eh, usted va a poder trabajar con toda la comodidad del mundo. Es mejor que instale eso, obviamente, en el computador de su casa, que tenga todo instalado en su casa. ¿Listo? Porque si está de pronto en un instituto o está en un colegio o en una institución, pues son computadores que los utilizan muchas personas y pues puede que lo des se desconfigure o le borren su trabajo, bueno aunque pues obviamente le voy a sacar copias de seguridad, pero si ustedes instalan sus herramientas en su casa pues van a trabajar más chévere y pueden ir adelantando sus proyectos para que le quede lo más bonito eh, del caso. Entonces vamos a decirle download visual perdón visual studio Code". listo entonces aquí vamos a entrar Y aquí encontramos las diferentes versiones de Visual Studio. Entonces tenemos Windows, tenemos para Linux y tenemos para Mac. Depende del sistema operativo que tenga su equipo. Entonces, normalmente pues, es Windows. Entonces aquí le damos clic. Y pues él empieza a hacer la descarga. Entonces, aquí pueden ver. Aquí va la, la, la descarga. ¿sí? Es de 88.8 eh, MB. Listo. Yo lo voy a cancelar porque pues, yo ya lo hice. Listo. Entonces. Eh, al descargar, pues usted va a la carpeta aquí de descargas del computador y aquí, pues va a encontrar eh, el instalador. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se instala? Pues esto es eh, como cualquier programa. Realmente las instalaciones son muy eh, desatendidas. Simplemente es darle un siguiente, 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 siguiente. Y ya le queda instalado en su equipo. Entonces, realmente la, la instalación de, de esos programas es bastante, bastante sencilla. Bueno. Entonces, vamos a venir acá. Aquí le quedaría el icono. Mira, este es el icono para que no se les olvide. De Visual Studio Code. Y aquí yo tengo Visual Studio 2022 completo. O sea, esta es la aplicación completa, la suite. Pero vamos a trabajar solamente con este. Por el momento. Y aquí lo cargo. Entonces, este es el entorno. El entorno básico que ustedes van a utilizar para empezar ustedes a realizar sus proyectos. ¿Listo? Entonces ahí vamos, como se dice, paso a paso. Entonces ya descargó su programa. Entonces vamos a empezar a mirar um, un temita interesante. Vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Que son las extensiones para Visual Studio. ¿Qué es eso? ¿Qué es una extensión? Um, la extensión realmente es un um, programa. ¿Sí? algo adicional que se le coloca para que me ejecute ciertas funciones de manejo de código de una manera muy sencilla, sí, o sea para optimizar el trabajo, la idea es optimizar el trabajo. Entonces estas cuatro extensiones que están aquí en la pantalla les recomiendo mucho que las instalen para empezar a trabajar las primeras páginas, eh, los primeros sitios que vamos a empezar a montar. Bueno. Entonces tenemos Pretier, tenemos Live Server, Path Intelligence y Live Server Preview. Es importante ¿no? que, y que se mentalicen que todo lo que hacemos acá en el de programación realmente eh, se maneja mucho inglés. Entonces, normalmente eso es inglés técnico que es fundamental para todas las personas eh, que quieran aprender a programar. Bueno, entonces Pretier. Entonces vamos a ver qué es Pretier. Aquí pueden ver aquí imagen que lo representa. Entonces, Prettier es una herramienta que nos permite diseñar el formato del código que estamos escribiendo. En inglés, este tipo de herramientas se conocen como code de formato. Entonces, es la manera que nosotros podemos ver realmente el código. Entonces, es importante eh, instalarla y nos facilita mucho la vida cuando empecemos a, a escribir nuestras primeras líneas de código. Live Server. Live Server en Visual Studio Code es una herramienta que nos permite lanzar un servidor de desarrollo local para previsualizar en el navegador lo que estamos escribiendo en nuestro editor de código. O sea, en pocas palabras, es el que nos permite ver, ¿cierto? Lo que estamos haciendo, montar lo que estamos haciendo, o sea, que se ejecute en, un, en el navegador. Lo más aconsejable, insisto, es que por favor utilicemos por el momento Google Chrome. ¿Listo? Hay que tener instalado Google Chrome. Yo sé que en sus computadores todos deben tener eso. ¿Vale? Path Intelligence. Entonces, Path, todos sabemos que cuando hablamos de Path, estamos hablando de una dirección, la manera en que nosotros podemos ubicar directorios, carpetas, ¿cierto? Entonces, el Path Intelligence es una extensión muy cómoda para cualquier tipo de lenguaje en la que necesitemos escribir rutas, por eso decía. Pad es una ruta o nombre de archivo, ya que nos permite autocompletar, listo. O sea, eh, todas estas herramientas nos facilita, especialmente cuando escribamos el código, utilizando especialmente la tecla Tab en el teclado, escribir eh, y autocompletar, eh, autocompletar líneas de código. Entonces es bastante complejo. Y eh, el último, que hay muchos, hay muchos, ¿no? Realmente la idea es que vamos a trabajar. Eh, con alguna de ellas, porque hay muchos, se llama Live Server Preview. Entonces, mismo nombre lo hice: Servidor en vivo, ¿cierto? Previsualización, o sea, es una herramienta que nosotros nos, nos sirve para ver lo que estamos haciendo en el navegador. O sea, podemos hacer una previsualización de, de lo que estamos escribiendo, de las eh, imágenes que estamos colocando, de los botones, de los espacios, eh, de las etiquetas que vamos eh, ubicando dentro del código, pues se van a ver. En el, en el navegador, o sea, es una herramienta bastante clave. Entonces, ¿cómo se instala? Eso es muy fácil. Vamos a hablar aquí, Visual Code. Entonces, acá, en todo este entorno que ustedes ven acá, eh, podemos ver acá el, este diseño. Mm, pues algo importante, pues depende de lo hay, hay estudiantes que de pronto no les gusta mucho, digamos, este estilo mm, oscuro. Porque de pronto se confunden en algunas líneas. Más adelante, cuando ustedes vean un código bastante extenso, a eh, veces es difícil periodizar, aunque esos son gustos. Entonces, una de las cosas que usted puede hacer es cambiar este fondo. Entonces, puede ir aquí a la rueda dentada, de ¿cierto? Y usted puede configurar aquí el tema. Entonces, color tema, ¿cierto? Le da clic acá. Y aquí hay pues varios. Simplemente el que usted se sienta eh, Pues más. Más cómodo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, este. A mí me gusta, este me parece como chévere, ¿cierto? O sea, color blanco, se nota mucho. Eh, si lo quiere volver a cambiar, pues simplemente le da clic acá. Lo pone en el que es por defecto. O sea, ese es un tema ya de gustos. ¿Dónde están las extensiones? ¿Por qué? Porque mire, usted cuando instale el Visual Code, ¿cierto? Instale este programa en su máquina no va a tener las, las extensiones que este, estamos pidiendo, le damos clic acá, cierto, y aquí nos muestra las que están instaladas y aquí sale pues todo lo que existe como ven pues, son como muchísimas, no, o sea es una cosa enorme que existe, eh, obviamente ya desarrolladores expertos utilizan muchas de, de esas extensiones para... Eh, trabajar como se dice más, más rápido más cómodo facilitar y aquí nos aparece por ejemplo python ¿no? entonces eh, python que es súper importante a nivel de programación y pues de pronto alguno de ustedes se dedica a trabajar mucho con eso listo aquí tengo mucho entonces simplemente pues yo puedo buscar aquí el nombre de la extensión eh, de cualquiera de las que nosotros hicimos por ejemplo live server Live Server, ¿cierto? Live Server Perdón, Live Server ¿Y qué hacemos? Acá la tenemos, le damos clic Y la vamos a instalar Listo, instalémosla Entonces, él comienza a hacer la instalación Automática, ¿vale? Eso es lo que ustedes tienen que hacer Instalar Live Server, ¿cierto? Vean aquí Van a eh, instalar Retriever, ¿cierto? Bueno, está un poquito lento mi internet. Acá está Preter, ¿cierto? La van a instalar también. Vamos a instalar Path Intelligence. Aquí está, mira. Aquí lo estoy haciendo para que ustedes vean el proceso. Es muy sencillo. Simplemente instalar. Bueno, ya está instalada, ¿sí? Ya está instalada. Y Live. Server, perdón, qué esquema se Server, ahí server, preview, listo. Live server, preview, que es para mí aquí nos sale eh, el ejemplo preview, sus archivos html, cierto. Entonces ahí está el ejemplo, como ustedes pueden ver a ver aquí en pantalla todo lo que usted escribiendo, si es lo chévere. Ustedes pueden ir mirando. Acá en una pantalla, digamos, que pues, no es una práctica, mmm, es mejor hacerlo desde el navegador, ¿vale? Pero igual, ahí ustedes pueden ver lo que está haciendo, ¿cierto? Lo que está escribiendo, entonces es muy chévere y muy práctico. Entonces aquí, desinstalémosla, la estamos instalando, ¿listo? Entonces, eh, con esto, pues damos finalización a esta eh, primera lección, ¿cierto? Entonces es importante, alisten sus equipos, bajen los programas eh, y pues arrancamos en este mundo tan bonito de la programación. Entonces los espero en la lección número 2 y espero que todos estén muy bien. Entonces muchas gracias por ver el video.